Hola amigos de nuestro canal, bienvenidos de nuevo a Se Está Cocinando, aquí en nuestro canal Tele2 Matías. Ay, perdonen la voz, este cambio de clima me tiene perjudicado. Hoy vamos a hacer una receta muy fácil, o dos, vamos a hacer dos mejor, pero nos vamos a concentrar en un ingrediente que nos ha acompañado toda la vida y más que todo en el desayuno, que son los huevos. Un ingrediente con mucha proteína, con muchos oligoelementos y súper económico. Pues a como está todo ahora tan costoso, pues es muy buena alternativa. Pero vamos a hacer dos desayunitos distintos con todos estos elementos que utilizamos en casa, fáciles, que lo podemos encontrar como siempre. Y no se tarda nada. Entonces, bienvenidos y en manos a la obra. Pasando esta gripa con agua, que me toca si me cambia la voz, si me mejora. Bueno, vamos a hacer como unas mini tortillas españolas. Esto tiene papa, cebolla, un poquitico de ajo para darle un toquecito muy especial. Y vamos a empezar pelando una papa o nevada también, si les gusta. Aprovechando que bajó la papa un poquito y vamos mejorando. Y van mejorando el precio de las cosas. Esperemos que así sea y a todos nos vaya bien. Se van a sorprender apenas vean esta presentación de estos huevitos. Este desayuno más bien. Aquí tengo el ajo. Atrás del rallador. Y vamos por aquí. Rallando nuestra papa por el lado más delgadito, por el rallador más delgado, o por este que nos rinde más. Bueno, lo que más podamos, que no quede nada. Todo bien ralladito. Aquí nos van a salir dos tortillitas. Bueno, aquí en este punto, para que no se compliquen, pueden obviar la cebolla y el ajo. Solamente salpimentamos. Yo le voy a agregar a esto también jamón. Pueden utilizar mortadela, el jamón que más les guste, bien picadito. Lo vamos a agregar aquí a la papa. Vamos calentando aquí la sartén.
como siempre en el desayuno, no falta la mantequilla. Vamos a utilizar mantequilla, vamos a engrasar nuestra sartén y se van a fijar que en una sola sartencita vamos a hacer todo. Pues en la verdadera tortilla española siempre utilizan cebolla. Pero como les digo, si no les gusta, lo pueden obviar. Y como ven, aquí la papa cuando la rallé, soltó mucho jugo. Tenemos aquí almidón y la misma agua de la papa. Mire. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a amarrar esto? Le vamos a agregar un huevo y 2 cucharadas de harina. Vamos a picar la cebolla. Bien menuditica. De mantequilla. Voy a agregar un poquitico de aceite de oliva para que no se nos vaya a quemar la mantequilla. Nuestro diente de ajo pequeño. Que aromatiza increíble no solamente el huevo, también la papa. Listo, vamos a sofreír. No quede nada por aquí. Que se ponga traslúcida la cebolla. Un poquitico más de aceite. Aquí vamos salpimentando la papa. Un poquito de sal para que sube aquí la cebolla. Pero no le vamos a agregar aquí. Miren que fue muy poca cebolla la que utilicé. Una cebolla medianita utilicé menos de la mitad. Y lista la cebolla. Esto no se demoró nada. Vamos a llevarla aquí donde tenemos la papa. Esto ya solo huele increíble. De nuevo aquí el calor. Mezclamos. ¿Qué estamos haciendo aquí?
enfriando la cebolla. Que no vaya a ser que ahí mismo agregue el huevo y ya se nos empiece a cocinar. Agregamos nuestro huevo. Mezclamos. Pues ya el huevo de por sí amarra. Como es el protagonista de la preparación de hoy, ahí lo tenemos y amarramos con 2 cucharadas de harina. La sal que le eché a la cebolla es suficiente para darle sabor a esta preparación. Vamos, la sartén la tenemos ya calientica. Vamos a agregar otro poquito más de mantequilla. Calor bajito. Y vamos a llevar nuestra preparación aquí a la sartén. Y vamos a abrir un huequito aquí en la mitad. Vamos a hacer 2. Como la papa está delgadita, muy bien ralladita, obviamente se va a cocinar más rápido. Calor muy bajito y vamos a tapar. Para que ese hoyito de la mitad, podemos agregar una yema de huevo o podemos agregar, yo tengo aquí unos quesos mozzarella que parece un huevito de codorniz. Vamos a hacer el ejercicio agregándole la yema de huevo. Aquí lo voy a separar. Y en este agregamos la yemita. Tapamos de nuevo. Dale tiempecito, unos 4 o 5 minutos que se cocine por debajo y ahorita lo volteamos. Cuando tapamos, pues también ayudamos con el calor, con el vapor, a que se cocine también lo de encima. Así ahorramos tiempo y tenemos una cocción perfecta. Bueno, vamos a hacer otra forma de hacer un desayuno bien rico y distinto. No vamos a botar esta clarita de huevo. Vamos a agregar otro huevito. Batimos.
sal y pimienta al gusto. ¿Sabe que queda muy bueno luego con orégano? Unas hojitas de orégano y queda delicioso. Vamos a dejarlo aquí porque vamos a revisar cómo va esto. Recuerden, siempre en calor bajito. Le falta un poquito. Ahí va. Qué lástima que se nos reventó la yema. Si no, hubiera quedado más bonito. Vamos a utilizar. Hacemos esta para acá. Utilizamos esta. Y el mismo modo que el anterior, vamos a utilizar solamente una sartén para hacer toda la preparación. Un poquito de mantequilla. Vamos a utilizar un trocito de pan tajado de la marca que quieran. Y lo vamos a dorar. Aquí tenemos esta en calor bajito, esta aquí en calor alto. Yo creo que ya es hora de voltear estas. Se deja voltear fácil. Miren el color de esto. Le vamos a darle el mismo tono por este otro lado y de nuevo tapamos. Vamos a dejar que se dore el pan. Bueno, aquí tostó nuestro pan por los dos laditos. Vamos a dejarlo por aquí. Reservamos. Vamos a agregarle jamón. Ahí le mermé ya calor a la sartén, ya está muy, muy caliente. Chorrito de aceite. De nuevo mantequilla. La verdad la voy a apagar si está muy caliente. No quiero que me vaya a pasar. Retiramos el jamón. Y vamos con estos huevito batido. Está bien, bien, bien caliente y se me fue la mano. Lo importante es cubrir toda la sartén. Si tienen una más anchita en casa, maravilloso. Eso está en un momentico, vamos a tapar esta aquí más bajita para que esté más ligero. Y por ahí derecho le damos vuelta a esta. A ver cómo quedó. Regresamos, se derritió el queso y quedó el huequito con el queso. Vamos a ver la yemita, ya también quedó dura. Esta le falta un poquito más de dorar, que quede como este tono, delicioso queda. Vamos a darle un poquito más de juego. Ahí subimos. Y miren qué fácil podemos hacer esto en casa. Esta quedó lista, miren, qué facilidad. Esto es como una, como un sándwich de huevo, pero al contrario.
Vamos a ponerle aquí encima el jamón. Podemos utilizar aguacate. ¿Se apaga este fogón? Sí. Podemos utilizar aguacate, queso, lo que ustedes deseen. Y mire que está en segundos. Esa, cuando uno le pone la tapa, ahí mismo queda listico. Está bien caliente. Para cubrir esta, está bien difícil. Vamos a partir esta cosita. Menos mal, ya está bien cocido. Podemos agregar tomate, aguacate, más cebolla, queso, que no falta. Este nos va a quedar como un burrito de huevo, vea, más saludable. Y llevamos aquí al plato de una vez. Vamos a mirar aquí cómo van nuestras tortillas. Este es el color que quería. Esto quedó delicioso. Vamos a apagar aquí, pasemos para acá. Qué maravilla. Y huele, esta tortilla huele delicioso. Al que le gusta la yema blandita, la puede obviamente agregar. Déjalo de último, tapar. Darle un poquito más de cocción. Y cuando la abran y destapen, ahí se les riega. En lo personal no me gustan las yemas blanditas. Y miren, dos formas distintas de hacer un desayuno. Muy creativo, muy fácil. Siempre con ingredientes que tenemos a la mano, que tenemos en la nevera. Es como hacer lo mismo de una forma distinta, de una forma creativa. Y estoy seguro que todos en casa les va a encantar. Entonces esta es la idea para el día de hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos en un próximo programa en nuestro canal Tele Don Matías. Recuerden, practiquen en casa, que en la cocina se hacen maravillas. Un abrazo para todos.